Federico Hugo, inaugurando esto de la feria que va a ser itinerante, que además tiene puestos fijos, en puntos fijos en otros lugares y con muy bajos precios. Exactamente, promoviendo junto al Gobierno Nacional, así como existe la política del programa de precios cuidados, nosotros creemos que hay que profundizar esa propuesta con mercados alternativos. Por eso en Tigre estamos largando los mercados populares itinerarios, que son esto que vemos acá, la feria, los camiones con precios populares de pastas, de pescados, de fruta y de verdura, y también promoviendo los centros de abastecimiento en cada barrio, justamente para construir otra lógica. No queremos construir ni avalamos la lógica de la rentabilidad que tienen los supermercados, los grandes supermercados, sino que queremos construir una lógica de abaratamiento de precios con mercados populares, que también el gobierno se haga eco de esta política y podamos cuidarle el bolsillo a los trabajadores, que es el objetivo final que tiene esta propuesta, ¿no? Que cada vecino, que cada vecina de Tigre en este caso, tenga la oportunidad de acceder a buenos productos, a calidad y también a un buen precio que le pelee a lo que tanto nos preocupa a todos, que es la inflación. Bajamos recién del colectivo y vimos y llevamos. Imagínate, vinimos a buscar precio acá en Carupá, que sabemos siempre hay algo más barato. Y ver esto nos viene re bien. Así que... ¿Cuánto significa para la economía de la casa? Oh, muchísimo. Yo que tengo dos bebés, es muy importante para mí. Siempre estoy buscando lugares así. Es bueno que esto se replique porque después va a ser itinerante y va a estar en otros barrios. Sí, sería muy bueno, sí, porque hay mucha necesidad realmente. Y los precios están muy altos están. ¿Es importante la diferencia? Sí que es importante, porque por lo menos tenés un sueldo que podés comer, porque ganamos 2.000 pesos por mes y no nos alcanza. ¿Entendés? Una botella de aceite está 13, 14 pesos el litro. Muchos de los que están acá en cada uno de los puestos son emprendedores, son cooperativistas que realizan su producto para poder ofrecerlos a un menor costo a toda nuestra población. Y además acompañar, por sobre todas las cosas, esta jornada que tiende a cuidar el bolsillo de nuestra gente, de nuestros vecinos, a cuidar el salario fundamentalmente, porque entendemos que en esta oleada de suba de los productos que han hecho que el ingreso del trabajador se vea totalmente afectado, creemos que estas ferias itinerantes que comienzan a circular en todo el conurbano bonaerense, en esta ocasión aquí en Tigre, casi en el límite con San Fernando, se está instalando esta, pero sabemos que están creciendo por todas las barriadas del conurbano bonaerense y también en el interior de la provincia de Buenos Aires, porque hay mucha gente que tiene el ánimo de ofrecerle a cada barriada, a cada vecino, productos que estén a mucho menor precio que lo que encuentran en los grandes supermercados. Sabemos que las corporaciones tienen una ganancia abismal respecto de lo que significa el inicio o la cadena base del producto respecto de lo que llega al mostrador, al público. Hoy acá se están ofreciendo productos casi al 50% de lo que se ofrece en ese supermercado y nadie pierde, porque sigue ganando el productor, sigue ganando los muchachos que traen aquí su mercadería a la feria itinerante, de modo que esto es lo que tenemos que tratar de seguir impulsando en cada uno de los municipios del conurbano. ¿Cuán importante es para las familias, para los grupos familiares a veces, el hecho de emprender microemprendimientos que después se convierten en cooperativas y que colaboran con el trabajo y con la economía familiar de quizás un gran grupo de personas? Es fundamental, es fundamental. Esta iniciativa que se ha tomado desde un tiempo a esta parte y el apoyo y el acompañamiento que le ha dado tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial al crecimiento del sector de cooperativas ha hecho que muchísima gente haya encontrado una salida laboral para poder afrontar el sustento en cada uno de esos hogares. Nosotros felices realmente porque vemos que cuando el productor comienza a tener estas ferias itinerantes para poder tener garantizada la comercialización de sus productos, vemos que esto realmente tiene sentido y creemos que el cooperativismo puede seguir avanzando tanto en la provincia como en la nación. Muy bueno, la verdad, nada que ver a esto, que nos asaltan día a día. ¿Qué? Lo digo porque soy vecina, vivo a la vuelta. ¿Qué tan importante es encontrar estas ofertas? Y todo, todo, y más para los jubilados como yo. No, muy bueno, muy bueno. ¿Quiere que se repita? Sí, cómo no. ¿Va a continuar todas las semanas?
van a continuar desde acá hasta siempre, digamos, hasta que podamos seguir, digamos, que digamos cada vez que lo podamos hacer. Los mercados populares van a tener una periodicidad de 15 días, rotando por las localidades, y los centros de abastecimiento ya tenemos conformados 5 que están funcionando en Bancalari, en Benavides, en Rincón de Milver, en Ricardo Rojas y en Los Troncos. Son los 5 lugares donde ya están funcionando centros de abastecimiento. Hoy están vendiendo el pan a 10 pesos el kilo, están vendiendo la docena de facturas a 17 pesos. Ahora, esta semana, se va a agregar alimento seco, yerba, azúcar, también a precios muy, muy populares. Y con el objetivo este, de cuidar el bolsillo, pelearle a la inflación, demostrar que la inflación tiene que ver con la especulación de grupos concentrados y que la mejor manera es construyendo políticas públicas que le permitan a nuestro vecino acceder a calidad y a buen precio.